precisamente para que den el consentimiento. Buenos días. Agradecemos pues estar nuevamente en este espacio de conversación en el cual hemos venido retomando diferentes temas. Hoy se vincula con nosotros desde el MINTIC, el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, se vinculan con nosotros a partir de la propuesta en TIC Confío. Esta es una estrategia de promoción en el uso seguro y responsable de las TIC, donde de alguna manera pues, nos están apoyando para ofrecer algunos ejercicios formativos en este punto, especialmente dirigida hacia algunos asuntos asociados a riesgos, pero también usos posibles del tema de Internet. Hoy pues, nos está acompañando como embajadora regional Natalia Zuluaga. Natalia pues, viene vinculada, entiendo yo, a este proyecto hace ya unos años y es pues, la embajadora MINTIC para el caso de Antioquia. Natalia es comunicadora gráfica, publicitaria en diseño y comunicación visual y pues no solo tiene esta formación, sino una amplia experiencia en este tema de las TIC, de la Internet y pues, por supuesto sobre el tema que hoy nos convoca. Natalia, buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes esta mañana. Gracias, Natalia, por estar aquí en este espacio. Seguramente en los próximos minutos otros docentes se nos seguirán vinculando. Bueno, entonces te doy la palabra, pues como habíamos conversado un poco en el marco de la conversación, puedas compartirnos algunas reflexiones y ya dispondrás también de la metodología para avanzar en el encuentro. Muchas gracias, Natalia, por estar con nosotros. A usted, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a iniciar. A todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta mañana, por disponer de su tiempo y entrar con nosotros a esta sesión donde vamos a trabajar algo de las habilidades digitales y demás. Como bien les contaba, el director de KIP, trabajando salud por allí. Venimos trabajando desde 6 años con el TIC Confío. Fui embajadora del departamento de Antioquia. Y desde el día que iniciamos, empezamos con Antioquia. Este año hemos tenido la posibilidad de trabajar en otros departamentos, lo que nos permite pues, el tema de la conectividad pues, y no desplazarnos. Eso ayuda pues, un poco a abarcar diferentes poblaciones que por el desplazamiento se nos complicaba. Sin embargo, personalmente extraño mucho el poder estar con las personas allí cara a cara y compartir y escucharlos y verlos y bueno, tantas cosas que la virtualidad nos quita un poquito, ¿cierto? Pero bueno, aprovechemos estos espacios para estar un poco más cerca, para hablar de todo este mundo de Internet que es maravilloso, que habla de todas las habilidades digitales que podemos tener al utilizarlo. Y para iniciar, quiero hacerles una pregunta, no me la tienen que responder, pregúntenlo a ustedes. Ah, por cierto, vamos a tener espacios para digamos, interactuar un poco, ¿cierto? Esos espacios son a través del chat o usted puede levantar la manito. Mucho gusto, les damos pues como la opción de la palabra para que se les soporte de manera audible. Quería pues que estamos acá con personas que pronto que tienen no mucho miedo al micrófono, por lo que incluso me decía que es un espacio de conversatorio, entonces, y de verdad yo lo estoy calificando acá, si usted sabe, no sabe, si nada, o sea, no es un tema en espacio para calificar a ninguno. Realmente estamos aprendiendo juntos, entonces siéntate en la libertad de dar su opinión desde su punto de vista, con su naturalidad, con su forma de expresarse, más que bienvenido. Esa es la idea. Es un espacio en el que esté tranquilo, ustedes estén tranquilos, compartan, opinen desde su propia libertad, ¿vale? Entonces, la idea es que lo hagamos a través del chat o levantando la manito en esos espacios. A continuación, hay una pregunta
y esa no la tienen que responder ni por chat ni audible, simplemente quiero cuestionar, que le cuestionen frente a esto. ¿Alguna vez han escuchado alguna situación que a causa de internet haya puesto en peligro la vida de alguien? Permítanme, yo cierro por acá el WhatsApp web, si no vamos a estar aquí locos un poquito. Listo. Entonces, ¿será que alguna vez hemos escuchado el caso de alguien que ha puesto en peligro su vida por una situación de internet? ¿Será que tenemos claro de pronto esas plataformas hasta qué punto pueden involucrarse en alguien o en una situación al llevar a este nivel de poner en peligro su vida? Es importante comprender el poder que tiene internet, el poder que tienen las redes sociales y el internet, pues, que es el que reúne todo, ¿cierto? Donde vemos que este poder puede ser utilizado de forma positiva o negativa, como cualquier poder dentro de la vida o dentro de la historia y dentro de la red, se puede utilizar de esta manera. Debemos tener conciencia frente a cómo este poder se ve reflejado en nuestra identidad en los entornos digitales. La identidad, como bien lo dice, tiene que ver con lo que nos identifica, lo que nos diferencia. ¿Qué identidad se quiere tener en internet? ¿Será que de pronto los chicos o los menores que tenemos alrededor, incluso nosotros como adultos, hemos pensado alguna vez qué identidad estamos teniendo allí en los entornos digitales? Curiosamente, en ocasiones se olvida que detrás de una pantalla hay una persona con identidad diferente. Y es donde vemos que hay espacios donde no hay respeto, donde empezamos a carecer de empatía, de ponerse en el lugar de la otra persona, de pensar cómo se podría sentir con mi comentario, con mi publicación. Cada publicación, cada compartir, cada foto, cada video, todo lo que hacemos a través de la red, va generando una huella digital o una imagen digital, la cual puede ser positiva o negativa, y la cual en ocasiones puede ser tan profunda que cuesta mucho borrar. Cosas tan simples como estas. Yo tengo un amigo que se la pasaba publicando todo el tiempo memes en su red social, y no estoy hablando de un niño menor, o sea, ya persona adulta, y se la pasaba publicando memes, porque sí, porque no, porque las dudas, en su Facebook. Un día su papá iba a vender el carro y él dice como, ah, pues lo voy a publicar en Facebook porque tengo bastantes contactos allí y puedo ayudar a que alguien se enamore del carro o nos ayuda a compartir, pues, como la información y se venda mucho más rápido. Pues fue más el desgaste de él, de hacerle entender a la gente que no era un meme, que no era que estuviera acusándose al papá y viniendo el carro charlando por internet, sino que era una publicación real. O sea, nadie le creía, todo el mundo decía como, uy, no, eso es mi pasado, ¿cómo vas a vender el carro de tu papá? No, jajajaja, del asunto. Y es porque realmente no somos conscientes. Él luego me decía a mí, uno no tiene claro cómo realmente se va convirtiendo en un referente, cómo la gente te referencia con base a lo que vas publicando allí. Y puede que vos lo hagas con esa intención, o sea, puede pasar que vos digas, por ejemplo, yo quiero que me conozcan como una persona amante de la comida, porque me gusta recomendar sitios de comida, entonces vos publicas todo lo de comida y tomas unas fotos súper lindas, y puede que no seas el influenciador, pues, o el fooder, que nos llama a la gente que dedica a promover espacios de alimentación, este rollo. Pero que os digas, me gusta. Por ejemplo, a mí me pasa eso en especial. A mí me gusta mucho salir por allí, comer cosas ricas, probar. Les publico el restaurante, si me gusta lo recomiendo. Y entonces mis amigos suelen preguntarme a mí como, hey, ven a ti, tengo un aniversario, ¿dónde puede ver que me decoran la mesa? O un restaurante rico para comer carne o pastas o no sé qué. Y de pronto uno no es consciente, yo no me estoy proyectando en mi red con este feed, pero con base en lo que yo voy publicando, la gente empieza a decir, de esta persona le gusta viajar, o le gusta la música, o le gusta la ciencia, o le gusta no sé qué. Entonces, que esto puede pasar, sí, pero que es importante que lo hagamos con cierta conciencia. Que incluso nos preguntemos, ¿cómo me represento en los entornos digitales? ¿Qué imagen queremos proyectar en internet? Y aquí, como posiblemente muchos, sea que usted sea docente de menores de edad o que tenga algún menor de edad a cargo, sea sobrino, hijo, hija, quien sea, es importante trabajar este aspecto con los chicos, porque muchas veces ellos intentan crear una identidad basada en lo que ven en internet, y es
clave recordarles que mucho de lo que vemos allí son verdades maquilladas, verdades a medias o mentiras absolutas. Que la base de todo esto, para que esto funcione de la mejor manera, es el respeto. Primero, el respeto a mí mismo. Cuando yo me respeto, tengo toda la capacidad de respetar a los demás. Ni siquiera es como, ¿cómo hago? O sea, no es parte de lo que vos sos. Pero si alguien no se respeta, pues, ni modo. ¿Cómo va a respetar al otro? Que somos libres, que es una pelea que siempre, o un comentario que siempre me hacen, sí. Pero la libertad termina donde inicia la libertad de las otras personas. Aquí es clave en el tema de la identidad, comprender el poder que tienen las redes sociales. Y aquí sí me gustaría escucharlos o leerlos. Recuerden, a través del chat o levantando la mano. Que ustedes nos cuenten por qué creen que las redes sociales son tan importantes. ¿Para qué nos sirven? Cuéntenos. Hola, ¿sí hay alguien por acá con nosotros? ¿O no? Hola, es que no encuentro la manito. Ah, no, dale, tranquila, pues nadie levantó la manito. Hagámosle cuenta que ya la levantaste. Bueno, una de las debilidades, digamos, que yo encuentro en esta forma de comunicación es esta cercanía que a veces nos permite justamente la presencialidad. Porque el ser humano está, especialmente el latino y especialmente nosotros, estamos hechos de contactos, estamos hechos de acercamientos. El acercamiento nos permite el reconocimiento del otro, el saber desde los gestos, desde las palabras, incluso desde esos gestos que son lenguaje y que nosotros solamente los colombianos podemos interpretar. O los colombianos en cualquier parte pues se gestan culturalmente unos gestos de sí que se intercambian. Entonces yo creo que a través de estos medios, ¿cierto?, se ha tenido como la posibilidad de acercamiento de otra manera, de tener contactos de otra manera, pero digamos que ha afectado significativamente esa relación sujeto, esa relación de sujeto a sujeto, y que constituye la parte fundamental del reconocimiento del otro, como parte de mi proceso de formación, pero también como ese aliciente que me hace ser humano en interacción. E incluso si pensamos cómo el lenguaje se transforma, cómo incluso el vestuario y todos nosotros nos transformamos para estar en estos espacios y empezamos a vernos solamente el rostro, y en las calles perdimos la posibilidad de ver el saludo, de ver qué había atrás del sujeto. Entonces, creo que ahí hay algo muy importante que tenemos que considerar desde el escenario virtual, o sea, desde la interacción a través de Internet como medio de comunicación que nos forma y contribuye, como lo veíamos en otro de los webinars, a esa subjetivación, a la constitución de sujetos de otra manera. Yo creo que muchos de nosotros, con un año en estos espacios y con todo lo que está pasando en el país, hemos fortalecido muchas cosas y hemos debilitado esa capacidad y fuerza que nos da el encuentro con el otro y el reconocimiento de nosotros como fuerza colectiva. Y vemos pasar a veces vemos desangrar el país con impotencia, como si fuésemos unos sujetos situados. Creo que la virtualidad tiene muchos aristas por donde reflexionar. Ok, muchísimas gracias. Dicen por acá en el chat que son importantes por la velocidad de la difusión. Y luego nos dicen que por la interacción con los demás, compartir, vender, opinar. ¿Alguien más nos quiere dar su opinión? Yo creo que 39 personas estamos conectados acá, pongámosle que 68 es mini. Podríamos escuchar una opinión más o leerla. Bueno, ya aquí nos la escribieron. Andrés Bedoya nos dice: las redes sociales, como espacios de interacción social y de inmediatez en la comunicación, son herramientas que han facilitado las comunicaciones, aportado al mundo, llevándonos a ser parte de la aldea global. Sin embargo, son espacios que hay que poner extrema atención para utilizarlos de una forma crítica y responsable.
Sí, así es. Muchísimas gracias por cada una de sus opiniones. Entonces resulta que, como bien lo planteaba, las redes sociales nacen, como su nombre lo dice, para socializar, ¿cierto? Y resulta que a través de ellas podemos acceder a la información, a la comunicación, al entretenimiento. Estamos hablando de cortar la distancia, es acortar la distancia literal, o sea, el punto de que no importa si te están hablando de Singapur, de Tailandia, de donde sea, tan solo con un clic tenemos la oportunidad de comunicarnos con ellos. Traspasando idiomas, zona horaria, distancia. Tenemos la posibilidad de acceder a diferente información. Obviamente aquí vamos a ver la importancia de empezar a ser un poco más críticos frente al contenido. Pero sin embargo, hay que evidenciar todo el alcance y cómo el mundo llega a nosotros tan solo con un clic, el mundo entero. Parte del poder que tienen las redes, fuera lo que ustedes mencionaban allí, es el hecho de tener una voz, la posibilidad de que nos da las redes, que antes le pertenecían a unos pocos, hoy las redes le dan la voz, una voz a cualquier persona. Que esto es bueno o malo, ¿cierto? Porque pronto, hablando de cualquiera, estamos hablando de gente que promueve cosas muy buenas y gente que promueve cosas muy malas. Pero es la posibilidad de dejar en evidencia muchas cosas, de volver tendencia, movimientos que pueden ser hacia lo social, lo económico, lo religioso, lo ideológico. Vemos, por ejemplo, cómo a través de las redes hemos logrado generar comunidades digitales. Esas comunidades que parten de un fin o un objetivo común. Y pueden haber comunidades que tengan un fin determinado. Entonces, por ejemplo, no sé, hubo una catástrofe, entonces creamos una comunidad digital que trabaja a favor de esas personas, recauda ayudas. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, el año pasado, más o menos creo que eso fue octubre, si no estoy mal, en el apartado hubo pues un problema de que se desbordó el río y todo este rollo y la gente pues estaba súper mal. Y yo recuerdo que nos vinculamos con algunas personas y creamos como una comunidad digital ayudando a apartado. Y en muy poco tiempo logramos recaudar ayudas, mercados, ropa, cobijas, y un grupo de personas que luego se unieron y fueron, llevaron todas las ayudas. Incluso por tierra, pues se colocaron la 10, como uno dice, y repartieron todo a gente que ellos conocían y sabían que realmente necesitaban las ayudas, ¿cierto? Porque pasa que muchas veces no es así. Sin embargo, vemos cómo se evidencia todo este tipo de movimientos, cómo la gente se une, uno, otro, 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 y este tema se vuelve incluso viral, tendencia, una trending topic, como lo llamamos. También hay comunidades específicas para los intereses. Entonces, por ejemplo, si a vos te gusta la música, vas a encontrar una comunidad relacionada con esto. Si te gusta la tecnología, vas a encontrar una comunidad relacionada con estos temas. Esto es parte del poder que tienen las redes sociales. Incluso con el director Elkin, yo les voy a dejar un material de apoyo que habla de las comunidades digitales. Por eso les interesa conocer un poco más sobre estos temas, pues con este material van a poder trabajar más a profundidad. Dentro de lo que hablábamos y el poder que tienen las redes sociales, el poder que tiene Internet, la capacidad que debemos tener para identificar nuestra identidad en estos entornos, tenemos que llegar a este punto y es hablar de nuestras habilidades digitales. Habilidades que nos sirven para cuidarnos y cuidar a los demás. Habilidades a través de las cuales empezamos a desarrollar el pensamiento crítico, la consideración de consecuencias y la generación de alternativas. El pensamiento crítico es esta capacidad de análisis, ¿cierto? Cuando yo me detengo, pienso y digo, hey, falta un momentico. Hey, esa página que me salió ahí emergente que dice, visitante, número tal, no sé qué, bienvenido, te acabas de ganar un iPhone 11, regálame tu celular, tu número de celular y tu correo electrónico y te lo vas a ganar. Y uno si no le pone análisis a esto, se llena de emoción, pues da hasta el RH para ganar el celular. Entonces hay que detenerse, pensar qué contenido nos está llegando, de qué fuente viene, de qué página, mirar si es la página real, que puede pasar, que vos crees que estás en la página de Bancolombia y resulta que en vez de decir Bancolombia con O, tienes un cero.
pero como necesito el afán de mandar la plata allá o de mirar que ya me consignaron, no te fijas en qué portales estás ingresando tu contenido. Entonces, sentarse, pensar, tener en cuenta qué consecuencias pueden haber. Entonces, por ejemplo, en este caso de ingresar el correo y darlo todo que para ganarse pues, el iPhone, ¿qué puede ocurrir con esto? ¿Será que me pueden robar la información? ¿Será que pueden acceder a mis perfiles? ¿Será que a través de yo dar esta información, yo hago transacciones bancarias en mi computador, me pueden clonar la tarjeta o clonar la cuenta? Entonces uno empieza a considerar el por qué no debería dar clic aquí, por qué no debería dar esa información. Y luego genera alternativas. Entonces, definitivamente yo lo que voy a hacer es eliminar este contenido, bloquearlo, contarle a mi familia, a mis amigos, pilas, hay una página allí que sale, que te regala esto, que te promete esto, es una estafa. Entonces, es importante tener esas habilidades, que como adultos tenemos un papel fundamental en la vida de los menores, porque ellos requieren que alguien les ayude a potencializar esas herramientas. Todas las tenemos. Solo que a veces como que las mandamos de vacaciones o las apagamos un poco. Es importante que ustedes las desarrollen como, o todos las desarrollemos como adultos y que ayudemos a estos chicos a potencializarlas, porque nos van a ayudar muchísimo fuera de la red. Y en ella nos sirven para enfrentarnos a los diferentes riesgos. No tenemos hoy una varita mágica para eliminar los riesgos, para que ya no existan. Desafortunadamente están ahí. Pero hoy tenemos la posibilidad de capacitarnos, de generar herramientas para ser cada vez menos víctimas, directas o indirectas de esto. Hablemos del primer riesgo, hablemos de la ciberdependencia. Se dice que es el uso excesivo de la tecnología. Hablamos de un exceso, hablamos de algo que no tiene un límite, ¿cierto? Que no hay un límite allí. Al punto de que hay gente que llega a sentir ansiedad, pánico, estrés al estar desconectados. Vemos escenarios donde la gente no se comunica, no se ve, o se comunica pero todo a través de las redes, sin importar que estén cerca. Entonces, veamos cómo es un mundo ciberdependiente. Espérenme que yo creo que no van a poder escuchar. Que me da la impresión. Permítame un segundito. Cuando compartí, no le di compartir con audio. Estamos haciendo una prueba y nos quedamos con la prueba ahí en el compartida. Ahora sí. Resulta que ustedes podrían decir incluso como, Natalia, pues muy exagerada tampoco. ¿Será que no? ¿Será que cuántas veces vos estás, por ejemplo, en tu cuarto y al lado está el hijo y ahí se prefiere escribirle, hey, fíjate si la estufa está apagada? Pero levantamos de desayunar ya. ¿Qué vamos a hacer hoy? En vez de llegar, desplazarse unos pasos. Incluso un día me contaba un papá en una charla que su hija le escribió ese día, una niña creo que era de 12 años, si no estoy mal, le escribió como, papá, feliz cumpleaños, te quiero mucho. Te cumple muchos años, etc. Y pasó el resto del día y no le volvió a decir nada. Entonces le dijo como, hey, vos no me felicitaste, claro, papá, yo te mandé un WhatsApp. Pues viene en la misma casa, se vieron el resto del día. Y como ahora lo planteaba la profe, sí, llega un punto en el que nos desconectamos
de esa relación interpersonal, de vernos, de disfrutar de la otra persona. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí personalmente me pasa que lo más teso que ha habido como en este tiempo ha sido no poder compartir con las personas. Pues me parece, yo soy muy social, yo soy muy de la gente, de verlos, de escucharlos, por las charlas, en ti confío siempre, desde que inició en el 2013 hasta ahorita, hasta este año, pues, habían sido presenciales. Entonces, era la posibilidad de ver a los chicos, a las familias, a los papás, de escucharlos, de verlos sonreír, de hablar con ellos después de la charla, tintico, el asunto. Yo extraño muchísimo esto. Tristemente es cuando teníamos la posibilidad y no lo reconocíamos. Y de pronto uno estaba ahí con la persona y estaba entre... ¿Sí? O sea, es que ver una película, que el compartir en familia es ver una película. Entonces empiezan... ¡Uy, ya se murió! No, lo mataron. ¿Qué va? ¿Qué le pasó? ¿Será que esto es compartir? Que el mundo cambió, decir, que hoy requerimos estar más conectados que nunca también. Eso es innegable. Sin embargo, ¿hasta qué punto eso se ha convertido en la excusa para no desconectarnos? Entonces yo les invito a que usted se conecte con la tecnología, que sí, cumpla con las obligaciones, pero que en los espacios que usted pueda desconectarse, hágalo. Internet no le va a decir a usted como, ve, lleva 5 horas, a desconectarse, pues, ya es hora. Incluso todo esto fue creado para que usted lo que menos quiera hacer es desconectarse. Así que parte de una decisión. Y parte de tener claro que los chicos o jóvenes aprenden con el ejemplo. Y si ven un papá o una mamá, incluso un docente, porque muchos de ellos me dicen a mí como, pero es que, ¿qué? Si uno está en clase y le pregunta una cosa al docente y le estás chateando. Y uno va a no, espérate, me digo que se manda un mensaje. Obviamente, ¿con qué le reclama usted a él cuando usted se dirige y le está chateando en un espacio que tampoco puede usar el celular? Incluso, listo, yo digo, un momento en el que usted puede contestar, no sé, una emergencia, lo que sea. Pero darles espacio a las personas. Recordemos mirar a la cara. Recordemos lo que vale conectarse con la vida, con la gente, con la familia. Por lo del collage, porque son imágenes. Hablemos del siguiente riesgo. Hablemos del ciberacoso. Se dice que es el uso excesivo de la tecnología. Que incluso hay personas, perdón, el ciberacoso, discúlpenme, que está tomando un pantallazo y ahí me distraje. El ciberacoso es el uso de internet, de los dispositivos electrónicos, donde una persona o un grupo de personas lo usan para agredir, molestar, insultar de forma repetitiva a una persona o un grupo de personas y con intención. Natalia, que pueden haber malos entendidos. O sea, que uno diga una cosa y la gente entienda otra y se ofenda y un problema. Sí, puede pasar. Entonces, cuando esto ocurre, uno habla con la persona y le dice, ay, vení, qué pena, discúlpame, malentendiste el asunto. Pero que esto se pase 5, 10, 15 veces... Aquí no hay una equivocación. Aquí está claro que la intención es dañar a él, a ella o a este grupo de personas. Entonces, situaciones cotidianas. Se terminan convirtiendo en situaciones de maltrato. Pues entonces, cualquiera se puede caer. Y sí, uno se ríe. Porque ¿qué vamos a decir? Que yo nunca me he reído. Sí, alguien se ha caído, yo me he reído. Incluso no bailo ayuda a parar, toteaba la risa, pero bailo ayuda. Y también luego usted se cae por estar molestando y se caen los dos y la risa. Y pasa el tiempo y uno se acuerda y le da mucho más risa, es normal. Experiencias de la vida. Pero ¿qué pasa cuando esto se traslada de ese contexto? Se monta a internet, y luego entonces que el meme, que el insulto, que el video, que la imagen, que no sé qué. Luego entonces ya es el no sé qué con la palabra más fuerte. Se convierte en una situación de maltrato, donde pueden haber agresiones. Verbal, amenazas. Aquí es importante establecer algo. Hay gente que no tiene nada más que hacer en la vida que volverse acosadores de otros. Es bien curioso porque, aunque seguir en internet voluntario, aunque yo puedo decir a quién sigo y a quién no, esta gente decide seguir a los que le caen mal para poder insultarlos, molestarlos, ofenderlos. Y aquí hay un papel gigante como adultos en la vida de los menores de edad, en los chicos que están a nuestro alrededor.
es ayudar en, ayudarles a ellos a que fortalezcan un escudo grandísimo frente al ciberacoso. Y este escudo es la autoestima, el amor propio. Esto que habla de la estima propia, de cómo yo me quiero, cómo yo me valoro, cómo yo me reconozco, cómo tengo la capacidad de saber cuánto valgo, que las palabras baratas que trata de arrojar el ciberacosador no van a tener valor para mi vida. Pero vemos una cantidad de chicos que no se reconocen, que no se aman, que incluso los adultos que los rodean son los acosadores número uno. Nunca hay una palabra positiva, nunca hay una palabra que los impulse. Entonces, esta gente, estos chicos, empiezan a escuchar todo esto, y lo van volviendo su verdad. Llegando al punto de un hostigamiento tal que saben que toman decisiones equivocadas, como incluso acabar con su vida. Es importante trabajar en ellos estos aspectos, acompañarlos, convertirse en un adulto de confianza para que cuando ellos pasen por... Margarita, yo de eso no tengo ni la menor idea. ¿Por qué? Cuando ellos pasen... Esa parte, pues yo hice la tarea que me correspondía a mí. Cuando ellos pasen por un momento de acoso, sean ciberacosados, tengan la posibilidad de contarle a alguien, llegaron de ustedes, y que lo primero que escuchen no sea como, ah, es que claro, cómo no, es que usted, es que es el internet, es que yo que le he dicho a usted que internet, no, que no haya un tema de juzgar, sino un tema de acompañar, de darnos cuenta que la mejor manera de combatir el ciberacoso, aparte de establecer, de crear bases frente al amor propio y todo este rollo, es darnos cuenta que una agresión no se responde con una agresión, que a veces creemos que la mejor manera es llegar a insultar al otro más que lo que me insulta a mí. Y eso es como intentar apagar un incendio con gasolina. No va a funcionar. Así que, ¿qué puede hacer? Eliminar, bloquear, denunciar ese contenido o a esta persona. ¿Dónde lo puede hacer? Ya les voy a contar. Sin antes decirle que es importante guardar fotos, videos, pantallazos, textos y demás para llevar a cabo esas denuncias. Antes de llegar al punto de las denuncias, quiero que hablemos de este riesgo. Quiero que hablemos del grooming. Y antes de explicarles por completo de qué se trata, quiero que veamos este video. Ojos cerrados, ¿eh? Sí. Madre mía. Bienvenida. Vas a conocer a estos chicos. Hola. Pero ojo, solo chateando con tu móvil. Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno. Adelante. A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa. Adiós. Chao. Lo siento. Adiós. Que eso me lo dice mucha gente para ligar conmigo. Tampoco me gustan los celosos, así que quien lo sea, que se vaya yendo mejor. Tranquila, que soy un actor y esto es un experimento. Pero si no andas con cuidado en las redes sociales y hablas con desconocidos, te podría ocurrir algo así. No me lo esperaba. Pero me alegro de que no haya pasado en la vida real, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque puedes hablar como una persona joven, puedes ponerte una foto de una persona joven. Es como muy fácil engañar y también ser engañado. Conozco amigas que claro que quedan, y conozco muchos casos de amenazarlas con fotos,
con que se lo van a contar a sus padres. Es horrible. Ante una situación como esta, lo primero que hay que hacer es decírselo a tus padres. Yo se lo diría. El grooming es cuando un adulto, un mayor de edad, finge, miente con la edad que tiene, la persona que es, a qué se dedica, si es un hombre o una mujer. Esta persona no tiene como interés hacer más amigos, sino que su intención es seducir, manipular o incitar a este menor de 18 años a que se involucre en una actividad sexual. Ellos tienen algo a su favor, y es que se ingresan a las redes de estos chicos, leen un poco de lo que les gusta antes, si les gustan los videojuegos, les gusta la música, un cantante especial, algo así, ya con esta información los contactan y van a tener esto a su favor, pues a ver qué les gusta, hacia qué tema deben hablar, sobre qué tema deben hablar, y con esto generan una relación de confianza. Y al hacerlo, les van a pedir fotos, videos o que se encuentren. Y muchos chicos o chicas que han accedido a esto han terminado en redes de pornografía infantil, prostitución infantil, han sido violados o nunca han regresado a casa. Ahora está un poco controlado el tema de encontrarse, pues por lo que los papás están en las casas y todo este rollo. ¿Esto qué ha hecho? Que esta gente vuelque todo este arsenal, por decirlo así, a las redes sociales. Yo no sé si ustedes tuvieron el chance de leer la noticia que el fin de semana estuvo bien fuerte en todos los medios, y fue el tema de esta chica que fue contactada a través de TikTok por una red de pedófilos. Entonces yo sé si tuvieron la oportunidad de escuchar sobre esto. Silencio horrible. Sí, fue impresionante. Porque uno dice, bueno, ya todo, yo no sé si vieron todo, pero ya cuando uno ve el contenido, que era súper fuerte, pues a mí me pareció muy teso, porque yo decía, en este caso, lo que logramos leer, pues no estaba hablando con una niña de verdad, fue el perfil falso que creó, bueno, pero aquí se no sé el tema. A ver, rápidamente, hacemos un resumen técnico. Una chica de 9 años que ingresa a TikTok, y allí la empiezan a, alguien la contacta, haciéndose pasar por una artista famosa, en este caso, sí, total, también es cierto. Ya vamos a tocar ese tema. Entonces, esa chica ingresa, pues tiene ese perfil y la contacta supuestamente una famosa. Pues ella la sigue, primero la niña sigue a la famosa, a la que es famosa, y luego la famosa la sigue. Este perfil está relacionado con una artista mexicana de una serie de Disney que tiene que ver con patinaje y este rollo. Entonces, allí, en el perfil perfil de la famosa, llamémoslo así, había un concurso. Había pues muchos videos de esta famosa, yo tuve el chance de ver el perfil todavía en la red antes de que lo tumbaran, y tenía muchos videos de esa artista, demasiados, incluso curiosamente videos que ni siquiera la artista tenía publicados en su red personal. O sea que cualquiera de verdad podría terminar creyendo que es cierto. Tenía 15.000 seguidores. Y entre todo lo que publicaba, había un video en el que pedían que si querían ser famosos, querían ganarse un premio, no sé qué, que ella le decía enseñar cómo ser famosos, esa chica la sigue, luego ya lo sigue, y empiezan a hablar, ay, no, soy súper feliz de conocerte, y a mí también me encanta, no sé qué. Entonces le dice que si quiere ganar, si ese era el perfil, pues hasta el domingo en la tarde ya lo habían tumbado, espero que nuevamente no lo hayan vuelto a activar, no he revisado la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza todo muy color rosa, muy de, vas a participar, no sé qué, unas preguntitas básicas y unos retos para que puedas participar en esto. Y todo empieza como, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gustan los animales? ¿Con quién vives? Y no sé, dice normal. Y luego le dice como, va a haber unos retos y para participar en estos es importante que no le cuentes a nadie. A
Afortunadamente esa para esa niña esto fue como la alarma inmediata y no le cuente a nadie. Y lo hizo, y lo que hizo esto fue llevar a contarle a sus papás. Y esto es importante porque aquí obviamente denota la relación de confianza con sus padres. Donde ella obviamente, por más artista que sea, dice, no, un momentico, ¿cómo así? Cuando me hacen una invitación como esa, me dicen, es que no le conté a tus papás porque hay algo ahí medio rarito. Ella cuenta esto de que lleven la denuncia al Gaula. El Gaula le sugiere que creen un perfil alterno, obviamente con la supervisión de ellos. Crear un perfil de una niña de 10 años. Y ahí otra vez la persona la sigue. Empieza a decirle que participe en el concurso, sí. Que lleguen a WhatsApp. Ella le dice que no, los papás no le dejan tener WhatsApp. Que no, que lo haga. Y que no, si cualquier cosa borra la conversación para que no se vayan a enojar. O sea, manipula todo. Manipula todo. Y allí, entonces... Cuando ya empiezan a avanzar, le empiezan a pedir, a pedirle todas las preguntas normales, luego le empiezan a pedir que le cuente qué ropa tiene puesta, que le muestre qué ropa tiene puesta, que le muestre qué ropa tiene puesta por debajo de la ropa normal, de la ropa interior. Le dice que le cambia un short y a una blusita, lo más chiquito que tenga. Luego le dice que empiece a mostrar sus partes íntimas, que pose, le dice así, ponte en cuatro como un perrito y no sé qué. Son las cosas que uno dice... De verdad, o sea, de verdad, estás hablando, digamos, entre comillas, de una niña de 10 años. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo? Que yo incluso recuerdo todo esto y digo, increíble que alguien en su cabeza le quepa hacer esto, pero es la realidad. Entonces esto hizo que generara una denuncia, que no solamente la denuncia estuviera allí, que tumbaran este perfil, lo tumbaron el domingo en la tarde, como les digo, no he verificado si nuevamente está en línea, pero el domingo en la media tarde yo logré verlo y ya la noche voy a intentar ingresar a ver cómo iba el asunto y ya lo habían tumbado. Pero estamos hablando de que no sabemos de cuánto tiempo ha estado el aire, no sabemos cuántos chicos sí mandaron las fotos, cuánto material pueden haber recolectado en este tiempo. Y aquí decía, lo preocupante es saber qué pasa con el tema de los chicos y que duran ya 9 años en TikTok. Sí, es preocupante. Preocupante saber que muchos menores como ella están en la red. Y no solamente el problema es que están en la red, es que están solos. La edad mínima, según nuestro país, según es como la ley que hay establecida en este entorno de que trabajamos nosotros, para tener redes sociales, y son 13 años. O sea, para tener Facebook, para tener Instagram, estas redes, son 13 años. Muchos chicos tienen menos de esa edad y tienen perfiles. Incluso hay niños que no han nacido y los papás ya les crearon el Facebook. Pero bueno, yo siempre digo a los papás que yo no soy quien para meterme en la casa de nadie y decirle que tumben el Facebook de su hijo, su Instagram, que son sus propias reglas. Papás que deciden que lo quieren manejar así. Yo solamente le puedo sugerir una, no los deje solo. Esto, internet es como una autopista gigante. Como hagamos de cuenta la Medellín-Bogotá, donde uno ve que hay... carros, motos, bicicletas, camiones, buses, gente que maneja muy mal, gente que maneja muy bien, gente que va distraída, gente que va atenta. Internet es igual, internet es una autopista gigante. Y yo estoy segura que usted no le diría a su hijo o a su hija, vaya juegue en la mitad de la Medellín-Bogotá pelota, vaya juegue. Se lo agarraría de la mano, le diría, vamos a cruzar, importante por el peatonal, fíjate, va a pasar esto. Si hay un semáforo en alguna parte, pasa por la cebra. Que el semáforo esté en rojo, ¿cierto? Habría una guía, se lo llevaría de la mano. Internet es lo mismo, una autopista llena de gente con buenas intenciones, gente con malas intenciones, gente que quiere decir cosas buenas, gente que quiere decir cosas malas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted no lo acompaña, no lo lleva de la mano, las consecuencias pueden ser incluso fatales. Entonces, es importante que como cuidadores, como docentes, como papás, como tíos, estemos allí al pendiente de ellos, hablar con ellos, preguntarles, participar incluso de momentos de vení tío, vení, te muestro esto, vení papá, ay no, espera que estoy muy ocupado. Esos son los espacios donde usted va a poder de pronto echar un ojito a ver ahí con qué se está conectando, qué está compartiendo a través de estas redes. Es importante que estos chicos no acepten invitaciones de personas que no conocen. Papás, tíos, profesores, todos ustedes en el rol que cumplan. Si un adulto es engañado, ¿cuántos adultos han vendido la casa, la cara, el carro, que porque el amor de su vida aquí fue, sé que espera que haga un niño de 13 años? Que eso le decía uno, ah, no, pero no, yo no estoy de acuerdo, profe,
Después de 12 años ya puede manejarse solo. Entonces, arriesgarse siempre va a ser una opción. Solo que cuidarse sea la que elijamos. Veamos rápidamente este riesgo. Y es el sexting. Sexting es el intercambio de mensajes con contenido sexual. Los adultos también lo practican. Solo que cuando el contenido involucra a menores de edad, se va complicando un poco la situación. Muchas veces me dicen a mí como Natalia, pero es que uno manda la foto y ya, ¿cuál es el enredo? ¿Qué puede pasar cuando damos clic? Vea. Señorita, ¿qué pasa? Resulta que dentro del sexting hay diferentes señales de riesgo. Entre esos, saber que cuando decidimos dar clic en enviar, publicar o compartir, la información no se detiene, no se devuelve, ya no nos pertenece. Aquí es importante trabajar con los chicos el tema de, nuevamente, el amor propio, ¿en qué sentido? En saber que si una persona te exige, te pide que envíes contenido como esto, como una muestra de algo, hay que pensar, dudar un poquitico de qué tan sana sea esa relación. Por ejemplo, miremos esta situación. Esta chica tiene 12 años y con el fin de demostrarle a su grupo de amigas, para mí, amigas también dejé en comillas, porque unas amigas pues no te pedirían hacer esto, para demostrarle a ellas que no tiene, que no es la más chiquita del grupo, como la más bobita y esto, decide hacer un topless. Un topless es un desnudo de la cintura para arriba frente a una webcam. ¿Qué me dicen ustedes? ¿A qué se puede estar exponiendo ella? ¿Qué puede pasar a partir de esta situación? ¿Qué creen ustedes que aquí se está arriesgando? Puedo poner, no sé, tengo por acá la musiquita del grillo para a ver qué pasa. Están muy tímidos ustedes. Tímidos hasta para escribir. Dicen por acá, Aristizábal, no tengo el nombre, dice que todo el colegio tenga la foto. Ok. ¿Qué más podría pasar, señores docentes? Chantajes.
o sextorsión. Sextorsión también, pues, es una forma de llamarlo. Ana, dale, Ana, gracias. Ok, vámonos con la opinión de Ana. Gracias por rescatarme aquí en el momento de las preguntas donde nadie nos da su opinión. Aquí vemos la importancia de darles a entender a ellos, que tengan claro que uno no tiene que demostrarle nada a nadie, que la persona que te quiera, novio, novia, amiguita, lo que sea, no te va a exponer a este tema. Y tener claro que el que se expone es uno, o sea, que es tu contenido, que puede terminar publicado donde menos lo imaginan. Tener en cuenta que, aunque pueda haber una relación de confianza y que él o ella nunca lo compartan de forma voluntaria, pueden perder el dispositivo o, como nos encanta descargar cuanta aplicación haya, muchas de estas tienen virus maliciosos que pueden copiar esa información y publicarla donde menos lo imaginan. Porque el sexting se complica cuando tiene que ver con menores de edad. Porque esta foto, este video, no es tan simple, digamos, cuando un adulto publica, o sea, el riesgo en el tema de la información es el mismo, o sea, el adulto publica o el menor publica, y el riesgo de que todo el mundo lo vea es igual. La diferencia es que cuando hay un menor de edad involucrado en esto, no solamente es un riesgo, se convierte en un delito. Tanto así que la ley 679 del 2001 dice que la persona que produzca, reproduzca o distribuya contenido sexual que involucre a un menor de edad, a una niña, niño o adolescente, puede pagar de 10 a 25 años de cárcel y más de 100 salarios mínimos. Hace poco, justo ese fin de semana, capturaron a una señora acá en Medellín. Ella no es colombiana. Y esa señora estaba vendiendo contenido sexual de menores, y estoy hablando de un rango de 4 años a 13 años, a Estados Unidos. Ella no solo vendía contenido de otros estudios, de otras personas, sino que también hacía contenido incluso de sus propios hijos. Había casos de abuso, incluso hasta hacía, torturaba animales. O sea, una cosa loca. Afortunadamente la capturaron y Estados Unidos la está pidiendo para que pague la condena ya. Hasta lo último que yo pude leer, que puedo informarme, le van a dar 20 años, que ojalá le den muchísimo, muchísimo más. Entonces, ¿qué es importante? Conocer este material, saber qué no se debe compartir, saber qué no se debe reenviar. Es que es muy importante, ustedes como adultos, no caer en ese tema de que los chicos a veces aprovechan el hecho de ser menores de edad y empiezan como, profe, venga, aquí le mando la fotico, tal cosa, y no sé qué. Primero tengan en cuenta que se debe a relación de autoridad. Así el menor esté de acuerdo, siempre va a ser una relación no consensuada. Si esto por alguna razón llega a una denuncia, el hecho de que haya una autoridad siempre va a ser algo que se hizo aprovechándose de la autoridad que se tenía. Si por alguna razón usted me puede decir, a mí, Natalia, pero ¿qué pasa si una estudiante o un estudiante me manda contenido que yo le diga que no y me lo sigue mandando? Es importante que usted haga un informe frente a esto, que usted deje claro y por sentado que usted ha bloqueado, recontrabloqueado, informado, le ha dicho, no es que se amaneció como contento o contenta y empieza pues como a aceptar el contenido y mañana no, inmediatamente poner un no adelante y si dado el caso esto se repite, hacer un reporte para que el día de mañana, como dice uno acá en Antioquia, no se le voltee la torta y termine usted involucrado en un tema de un abuso frente a estos temas. Sí, frente al hecho de que muchas veces hay retos, aquí es importante que se involucren en el tema de decirle que es un amor propio, amarse incluso es cuidarse, y dentro de eso es entender que bueno, puede pasar que se burlen. Ah, que esto no lo vale tan bobito, que se den más loquita. Pero entonces usted lo hace para que no se burlen y mandó el contenido y ya no es la burla, ya es el acoso, ya es la extorsión. Como me decía a mí un estudiante, uno manda la foto y luego le dejan de hablar porque ya como todo el mundo la ve, ya nadie quiere ser amigo de uno. Entonces aquí es tener conciencia que la persona que directamente se ve involucrado, que paga las consecuencias de esto, son ellos mismos. Veamos los canales de denuncia. Les he dicho que podemos denunciar diferentes riesgos para que ya vayamos terminando. Dentro de los canales de denuncia tenemos a teprotego.org,
el CAI virtual de la policía y a denunciar.policía.gob.co. Dentro de los canales podemos reportar grooming, sexting, material de explotación sexual y ciberacoso. Recuerde guardar fotos, videos, pantallazos, todo lo que pueda utilizar en el momento de una denuncia. Tengan en cuenta que realmente una denuncia puede cambiar la vida de esta persona y la vida de muchísimas personas más. Que es que si yo no lo conozco, que si es que si es vecino, que si no, no, que no importa que si no sea alguien cercano a usted. Si usted conoce a un menor que esté involucrado en cualquiera de estos riesgos, por favor ayúdenos a que denuncie. Porque ese acosador que denuncia, ese acosador que está acosando al vecinito, luego puede ser el acosador que acose a su hija o hijo, sobrino, quien sea. Entonces es importante que esto se denuncie. Les quiero invitar a que se den una pasadita por nuestro canal de YouTube. Este es En TIC Confío. En él van a encontrar una serie llamada Emi Fan y esta habla sobre los retos que presentaba la profe. Estos retos que pueden ser inofensivos y que otros no, pues pueden ser peligrosos, asunto que pueden cobrar hasta vidas por cumplirlos. Aquí es cuando nuevamente hay que tener la capacidad de análisis y de pensamiento crítico para tener en cuenta que si esto te pone en riesgo, que si incluso tu vida es la que está en peligro, pues recordar que no también es una respuesta. Si quieren conocer más contenido, si quieren ver fotos, videos, textos, documentos que puedan utilizar en otro espacio con los chicos, los pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y demás. Todo lo que está allí lo pueden descargar, lo pueden usar, incluso con el director, el que yo les voy a enviar unas infografías que él les va a compartir para que ustedes puedan usar en otros espacios con los estudiantes. Muchas gracias a ustedes por este espacio, gracias por su participación. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si quieren comentar algo, por acá estoy viendo lo que nos escriben. Dicen que es enseñarles a responder de forma asertiva, el cuidado de sí mismo, demostrar a los compañeros que más bien ellos son los que deberían cuidarse. Es un asunto muy importante que implica comunicación intrafamiliar, acompañamiento permanente por las instituciones de educación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, aquí es un tema de un acompañamiento, de una guianza. No hay un coaccionar, no, hay, no se puede porque no se puede, venga, hablemoslo, discutámoslo, ¿qué pasa? Sí, pasa que muchas veces los papás no tienen mucha conciencia frente a esto y es un tema más que a veces no les interesa. Créanme que las convocatorias difíciles para charlas muchas veces son los papás. Y llega un punto que hacemos la convocatoria el día 7 de la noche que para esperar que lleguen al trabajo y se puedan conectar. No, hay casos que nos sorprenden. Hemos tenido casos de 1000 y punto de papás conectados en una charla de un colegio, como hemos tenido 6 en otra. Incluso pues nos pasó a nosotros acá con la universidad. Entonces, sí, a veces no lo creen. No creen que es cierto y desafortunadamente tenemos en la cabeza grabada esta frase que dice que uno aprende por cabeza ajena, que requiere permanentemente darse en la cabeza, pues como dicen, literal, para poder creer que es cierto. Natalia, ¿puedo intervenir acá? Sí, claro. Mi nombre es Carlos Mario Ortega. Escuchándote, Natalia, la verdad es que con tu presentación se le vienen a uno a la cabeza muchísimas cosas. Y te agradezco mucho la forma tan amplia como lo presentas y tan detallada. Yo simplemente quería como compartirles una cosa que quisiera que me la entendieran. Yo tengo un amigo de 80 años, jubilado ya hace por ahí unos 30 años, que vive en un barrio pues de acá en Medellín y baja todos los días al centro a encontrarse con otros 10, 12, 15 jubilados de su época. Y ese es su distracción, él baja todos los días al centro, pero lo que hace que empezó la pandemia, pues obviamente no volvió a encontrarse con ellos. Pero uno podría decir que esa es su red social, o sea, él, en este día lo llamé y me dice, hace 6 meses no bajo al centro, estoy para enloquecerme, ¿cierto? Yo le decía a usted, ¿por qué no hace lo que hacen los pelados? Coja el celular y se conecta. No, a esos viejos no les gusta el celular, a mí tampoco. Pero lo que quiero hacerles ver es si ellos se resolvieran a armar un grupo de red social en internet, pues
obviamente, pues ahí tendrían su reunión frecuente y su encuentro, pues, de interacción y toda la cosa. Pero también hago esta reflexión. Cuando yo me estaba formando hace mucho tiempo, pues yo tengo 55 años, cada que yo necesitaba saber el significado de una palabra, pues yo tenía que ir a la biblioteca a buscar el diccionario. No tenía un diccionario enciclopédico, por ejemplo, y entonces a veces iba a la biblioteca y el diccionario estaba prestado, y había que esperar como 3 días que lo entregaran. Todas estas reflexiones como para hacer ver que definitivamente todo este tema de internet, todo este tema del ciberespacio, nos exige a nosotros los maestros y a los padres de familia, en ese acompañamiento que hemos dicho acá en el chat y todo esto, aquí lo que más prima es la importancia de los fines con los que esto se utiliza. Porque el gran poder de todo este ciberespacio y de todo esto de las TIC, el gran poder es la velocidad con la que accedemos a la información. Entonces, está en juego es los fines con los que lo utilizamos. Si son fines de aprendizaje, si son fines de diversión, si son fines de interacción con otros, etcétera. Y si los fines están claros, entonces es más difícil que se presenten problemas de otro tipo, ¿cierto? Porque mire, estos señores que yo les cuento, allá fue al revés. Los viejos allá reunidos en el centro, ahí en su interacción, y allá se arrimó una niña que creo que no tenía más de 14 años, y de una manera muy, muy indirecta fue a ofrecerle sus servicios. Era una menor de edad. O sea, esa red social de esos viejos, se apareció una niña a ofrecerle sus servicios. O sea, fue al revés. No fue el adulto buscando a la niña y no la niña. Obviamente me imagino que enviada por alguien. O sea, los peligros están en todas partes, pero el problema aquí son los fines. El problema aquí es la intención con la que se utiliza la herramienta o el escenario, pues, virtual. Y pienso que eso es clave. Te agradezco mucho, pues, tu presentación. No, ustedes, muchas gracias. Y por ejemplo, en escenarios como esos, sabemos que obviamente esto pasa en la virtualidad y pasa en la parte presencial. Por ejemplo, el tema de la explotación de menores, pues, en temas sexuales, desafortunadamente pasa porque hay gente que compra, que sí paga por un servicio de una menor de edad. Yo tengo una frase que es muy coloquial, digamos, no sé si un día me la inventé o dónde salió, dónde la leí, y es que yo digo que las empanadas existen porque hay gente que se las come. Entonces, la pornografía infantil, pues, los materiales de explotación sexual, que ese es el nombre correcto para referirse a esto, existe porque hay gente que lo ve. La explotación sexual de menores de edad existe porque hay gente que paga porque una menor existe, tenga relaciones sexuales con ellas. ¿Por qué existe la prostitución? Porque hay gente que va y usa prostitutas. O sea, todo esto va existiendo porque hay un consumidor frente a esto, ¿cierto? Y hasta que no acabamos con el consumidor, va a ser muy difícil. Pues imagínense, señora que vendía este contenido, lo vendía desde Medellín a Estados Unidos. No era ni siquiera acá, era Estados Unidos. Y fue que capturaron a alguien en Estados Unidos y entonces dieron con ella acá en Medellín. Incluso publicar contenido de sus propios hijos. O sea, estamos en un deterioro de la sociedad impresionante, de los valores, de una cantidad, de la estructura familiar impresionante. Y yo sé que ustedes como docentes se vuelven en esa extensión de la familia, casi la familia, pues, donde hay una ausencia de papás, de mamás, de muchos aspectos. Así que yo, de verdad, también destaco su función, su rol dentro de la vida de nosotros muchas veces, pues todos hemos tenido un docente que le ha marcado la vida a uno, para bien o para mal también. Entonces, espero que usted sea de esos docentes que marcan la vida para mí. Que los acompañen, que los guíen, que no juzguen, porque a veces creo que el mayor problema de generar un entorno de confianza es el temor a ser juzgado. El temor a que si yo cuento, ¿qué van a decir? Claro, ¿cómo está la niña alborotada del salón? ¿Cómo no le van a extorsionar por internet? ¿Cómo es que su tío no le iba a tocar, sabiendo que se como de alborotadita? ¿Sí me hago entender? O sea, es un punto donde empezamos a normalizar que ser acosado tiene una justificación y no lo tiene por nadie, bajo ningún parámetro, bajo ningún contexto. Por acá nos dicen, en vulnerabilidad estamos todos, especialmente frente al desconocimiento de las aplicaciones, las redes, los datos que se entregan. ¿Saben qué es tan curioso? Que sí es un tema de desconocimiento, pero también es un tema de que queremos vivirlo por vivirlo. Yo escucho a los chicos, miren, es que puede pasar esto. Yo les digo, ¿saben qué, chicos? Me da como, yo no sé si como, me parece demasiado curioso el hecho de que ustedes sepan
se tiran por un volado, se matan y siquiera han tirado. A ver si de pronto usted le da tan de buenas que usted no, que de pronto usted no se mata. Entonces, yo sé que por acá nos pasamos ya 10 minutos del tiempo. Que igual agradezco cada opinión. Por acá les voy a poner. Ahorita hay un documental en Netflix, creo que es el que acabaste de publicar allí, que habla sobre las redes sociales. En alguna parte lo van a encontrar como el social media o como el dilema de las redes sociales. Entonces, véanselo, saquen este tiempito, es un documental muy chévere. Se van a dar cuenta incluso cómo estamos de equivocados, cómo incluso esta gente que quedó en las redes sociales son los que menos le dan celular a sus hijos. Entonces, vamos a escuchar mucho de lo que se dice, ah, ya lo había visto. Sí, puede que sí. Pero aquí lo más llamativo de esto es la fuente que lo está diciendo. Entonces, péguense la pasadita por allí, péguense la pasadita por un link que les voy a compartir antes de que ya me despidan, porque sé que tienen mucho que hacer, muchas actividades. Esperen, yo les escribo por acá un link que requiero que por favor ustedes ingresen a él. No se demora más de 5 minutos. Es una evaluación de la actividad que hicimos en esta tarde. El link para denuncias. Sí, no sé si tuvieron el chance de tomarle un pantallazo a la imagen donde estaban las denuncias. Espérenme por acá. Se las ponemos ahí de fondo mientras que nos van despidiendo a todos. Para que ustedes la tengan también allí al alcance. Espérenme un segundito. Y se las dejo aquí fijo. Entonces, y el link que les acabo de compartir es para que por favor evalúen la sesión. Yo les pongo por acá los canales. Listo, ¿no? Hasta aquí llego yo. Les mando un abrazo a todos, gigante, y gracias por este espacio, por todos los que participaron, los que de pronto no quisieron ni hablar ni escribir, pero allí también estaban en su casa pensando cositas y diciendo yo haría esto y no sé qué. A todos de verdad muchas gracias, alguien por este espacio también tan valioso, y bueno, hasta que la dieron de la posibilidad de encontrarnos en este otro escenario nuevamente. Tengan un resto de día maravilloso. Y Natalia, muchas gracias por habernos acompañado. Me parece pues que esta estrategia de promoción en el uso seguro y responsable de las TIC, pues que representas a través del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación en Colombia, pues sin duda es un tema muy importante. Es muy importante porque, pues, por supuesto, si bien en el marco de esta pandemia el tema de Internet se ha convertido por los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC y la virtualidad, pues en el escenario principal, yo creo que es muy importante esta lectura y esta visión que nos compartes hoy, sobre todo también frente a esos riesgos asociados que definitivamente están ahí en todos los momentos y obviamente no solo en marcos educativos, sino pues también personales, familiares. De manera que agradecemos, Natalia, tu espacio, tu tiempo, haber compartido con nosotros. Y además, pues, esta información adicional que nos vas a compartir, que yo haré llegar no solo a quienes participaron, sino a quienes por alguna situación, pues, también hoy no pudieron vincularse. Les pedimos a los asistentes, en el chat está el enlace, por favor, también para que registren su asistencia al evento. Les pedimos también que lo hagan. Y, bueno, como es costumbre, nos veremos el próximo viernes a las 11 de la mañana. Natalia, muchas gracias. Buen día. Buen día para todos. Buen fin de semana. Muchas gracias.